Os voy a hablar de 5 hábitos que a mí son los que probablemente me resultan más productivos. En primer lugar, para poder orientar mi actividad semanal y diaria, utilizo conjuntamente tanto la agenda como una herramienta de la que ya os he hablado en otro momento, que es el Kanban. Por una parte, con el Kanban consigo mantener la visión general, aquella que me permite estar orientado a objetivos a medio y largo plazo. Y por otra parte está la agenda. Con la agenda lo que consigo es emplear más tiempo a aquellas cosas que son más importantes y tratar también de evitar todas aquellas prisas o tareas más urgentes que al final lo único que consiguen es generarte más estrés y empeorar la calidad de los resultados. En segundo lugar, está un hábito que a mí me resulta especialmente productivo, que es el de agrupar en franjas horarias tareas que puedan resultar ser homogéneas, como por ejemplo cuando tienes que hacer llamadas y en la medida de lo posible, lógicamente, considerando cuáles pueden ser las mejores horas para tus interlocutores o tus clientes, las agrupas en un espacio de 2 o 2 horas y media, de manera que te permite minimizar las interrupciones a las que esas llamadas de teléfono, lógicamente, te obligan. Entre otras cosas porque muchas veces no sabes lo que van a durar. La cuestión es poder reservar tiempo para esas tareas homogéneas que muchas veces también son tareas, actividades de valor añadido, pero sin tener que resolverlas con prisa, ni teniendo en la cabeza todo el rato aquellas cosas que tienes pendientes todavía por hacer a lo largo del día. En tercer lugar, yo trabajo con 2 ordenadores en la mesa, sobre todo en aquellas tareas que me obligan a estar fijándome o tener como referencia una serie de documentos o de información mientras tengo que trabajar en otra pantalla, desarrollando aquellos informes, comunicaciones, correos electrónicos, proyectos, etcétera, que deben tener en cuenta lo que tengo en la otra pantalla. Un ejemplo puede ser un informe que tienes que entregar en un cliente después de haber elaborado pues, un trabajo de campo, un estudio de clima, o que realizaste con sus clientes o con sus empleados. En cuarto lugar, y esto me han dicho que sí que es bastante particular mío, que se trata de trabajar con una hoja en blanco siempre, todos los días al lado. En esa hoja en blanco de la cual os voy a dejar un ejemplo en este vídeo, recojo fundamentalmente 4 cosas que no se me pueden escapar a lo largo del día, independientemente de si estoy enfocado en una tarea u otra. Bueno, pues en esa hoja apunto 4 cosas. La primera, los avances que voy consiguiendo a lo largo del día. Puede resultar absurdo, pero al final del día siempre es muy reconfortante saber cuáles son los avances, el valor que has creado, independientemente de si es algo que tenías previsto para la jornada o es algo que ha surgido de repente. En segundo lugar, apunto ideas. Ideas relacionadas con el proyecto en el cual esté trabajando sobre otro, pero que no se me pueden olvidar, porque a veces la inspiración te viene cuando estás trabajando en un tema diferente. En tercer lugar es lo que yo denomino notas. Estas notas sí que tienen que ver con lo que esté trabajando en ese momento, pero puede ser que no esté específicamente relacionado con lo que estoy trabajando en ese momento, sino que es con lo que tendré que desarrollar, afrontar o lo que tendré que comunicar al cliente 3 pasos más adelante del proyecto. Puede ser que estés desarrollando un cuadro de mando y en ese momento no estés elaborando los indicadores, pero puede ser que de repente se te ocurra un indicador muy bueno y más vale que lo apuntes antes de que se te olvide. Y luego hay una cuarta parte de ese papel donde lo que me hago son guiones, es decir, cómo voy a organizar el trabajo, el documento, el proyecto en el cual estoy trabajando en ese momento, pues en diferentes pasos, diferentes partes, diferentes acciones que tenga que realizar con diferentes interlocutores. Una quinta herramienta es cómo manejo el navegador de mi ordenador. A veces abrimos demasiadas ventanas y nos distraemos y eso no es bueno. Lo que os propongo es que manejéis de forma inteligente los favoritos que vais almacenando en vuestro ordenador. A veces no le damos importancia, pero no hay nada que te dé más coraje que olvidar una página web que podía ser de interés o no saber dónde habías dejado esa fuente de información o de documentación con la que habías estado trabajando en internet. Lo cual, dedica un tiempo también a ordenar tus favoritos y trata de minimizar la cantidad de ventanas que tienes abierto en tu navegador porque muy posiblemente estés distrayéndote, estés perdiendo un poco el tiempo. Bueno, y un extra también. Sí, a mí por lo menos me resulta de mucha utilidad cada día aprender algo nuevo.
evidentemente relacionado con lo que yo estoy trabajando, con el valor que estoy aportando a mis clientes, con aquello que le puede ser de utilidad también a mi familia, a mis amigos, a mis hijos. Así me metí en el mundo del diseño gráfico y de la edición de vídeo, ¿eh? Con lo cual, todos los días al menos dedícale, no sé, 10, 15, 30 minutos a aprender algo nuevo. A poder ser que esté en conexión con algo en lo cual vengas trabajando tú o alguno de tus seres queridos. Es divertido, saca siempre un poco de tiempo para leer, para ver un vídeo, para ver una película y para asistir a un evento o a una jornada. La oferta de nuevos aprendizajes hoy en día y gracias a internet y las telecomunicaciones es infinita. Espero que con este vídeo también hayas aprendido por lo menos un poquito, que te sea de utilidad. Ya sabes que todas las semanas estamos publicando nuevos contenidos, nuevos vídeos, para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas. Hasta muy pronto.